un evento en el cual se entrenan, capacitan, aprenden, escuchan, conocen experiencias sobre campañas electorales, comunicación de gobierno, medios de opinión pública, nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación política. Cuando un político se prepara para hacer campaña con la gente, también se está preparando para hacer gobierno con la gente. Estuve en la cumbre de Quito, era la segunda cumbre que se celebraba hace unos 6 o 7 años atrás, y en lo posible he intentado participar en todas las cumbres. Es un escenario de compartir, de aprender, de conocer novedades sobre la comunicación política, y lo más importante, que quienes construyen y quienes hacen esta cumbre son los analistas, los conferencistas y los expertos internacionales con mayor renombre y mayor reconocimiento, de tal manera que quien sea un actor político o quien tenga una inclinación hacia lo público tiene que hacer tránsito por las cumbres de comunicación política. Candidatos políticos, empresarios, gente de la sociedad que quiere aprender más del marketing político pueda venir y aprender y compartir experiencias con gente que ya está trabajando y que tiene experiencia en la vida política, en el marketing político, y que va a poder intercambiar todo ese tipo de conocimientos. Esta cumbre me dejó realmente impresionado, bastante motivado. He conocido personas muy importantes en el mundo de la consultoría y bueno, es una experiencia única, y le invito a la gente que haga política en Latinoamérica que participe en la próxima cumbre. Hemos visto en esta cumbre ejemplos extraordinarios de políticos que tenían un gran colmillo, gran preparación, mucho cartel, y que fueron revolcados frente a la cámara con outsiders, con políticos que nadie daba medio por ellos, y terminaron ganando el debate. O sea, el primer gran error que comete un político es creer que no necesita prepararse. Los políticos que ganaron debate son aquellos que, oh coincidencia, dedicaron más tiempo a su preparación. Mucho aprendizaje nuevo. Creo que han sido temas muy interesantes, conocido también muchos colegas acerca de el marketing político, asesores políticos, académicos, los cuales en el compartir, bueno, precisamente se ha acrecentado mi conocimiento, y también el ver nuevas estrategias sobre cómo llevar la nueva comunicación política y las nuevas tendencias. Entonces yo creo que esta parte de las nuevas tendencias ha sido la mayor experiencia en esta cumbre. Experiencia, contactos, nuevos conocimientos, pero sobre todo muchos nuevos amigos de toda Latinoamérica. Ha cumplido todas mis expectativas y por ende espero poder asistir a todas las demás, ya que este es el momento oportuno para poder aprender de grandes maestros como han sido algunos participantes y conferencistas que han ganado algunas elecciones con los candidatos en los diferentes países en los que han participado. Y también agradecerle a Daniel finalmente, porque somos muchas mujeres panelistas. Esto nos abre la oportunidad de ir ganando terreno, de generar credibilidad. Me voy con una muy buena impresión de este simposio, sí. La formación de los cuadros dirigenciales de la nueva política, explicar de qué va la política en diferentes partes del mundo, cómo se construye un candidato, cómo se construye una campaña política, cómo se construye ciudadanía en definitiva. A mí como periodista, el poder asistir a cada una de ellas, uno se enriquece cada vez más, aprende de cada uno de los conferencistas, y yo hago una invitación para que todos sigan asistiendo. Ahora, el próximo año, estaremos, si Dios quiere, en junio en República Dominicana. 25, 26 y 27 de junio 2015 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América. Invito como dominicana a participar en la cumbre RD 2015.
donde tendremos y superaremos todo lo que es el contenido y las expectativas de cada participante en la Cumbre Mundial de Comunicación y Política. Los invito a la Cumbre 2015, la Cumbre Mundial de Consultoría Política en República Dominicana. No se la pierdan, allí estaré, allí nos vemos. Los espero a todos en República Dominicana este próximo verano, donde volveremos a estar juntos otra vez, cientos de consultores, miles de asistentes, aprendiendo, disfrutando, relacionándonos y de nuevo marcando la senda y el ritmo de la comunicación política. Nos encontramos en las 7, nos encontramos en el Santo Domingo y por favor, vengan vigorosos, no me vengan para llorar ni me vengan para decir ¡ay, que no sé cómo estoy! Santo Domingo los espero en la 7ª Cumbre de Comunicadores Políticos. Gracias por estar.